bueno, estimadas suscriptoras del canal de Compra Random, hoy vengo a visitar otro proveedor excelente en juguete. Ellos están ubicados aquí en calle Bolivia número 66, en el Callejón Girón, por supuesto. Se llaman Rafa Toys. Y bueno, pues quiero comentarte que la verdad vale mucho la pena también que vengas a visitarlos, porque indiscutiblemente vas a encontrar unas piezas de juguetes que la verdad solamente son de exportación y que vienen de Estados Unidos, y que la verdad vale mucho la pena que te des la vuelta, porque si eres coleccionista y andas buscando algún tema ahí de Star Wars, de por ejemplo de lo que es Hot Wheels, o si quieres de Jurassic Park, pues vas a encontrar, mira, nada más te voy a dar una embarradita de la cantidad de juguete que hay acá. Y sobre todo que son de coleccionistas. Miren nada más, ahí está el Boba Fett, que es uno de mis personajes más favoritos del planeta, del mundo mundial, como dirían a los niños ahora. Y la verdad vas a encontrar hasta inclusive mochilitas originales de licencia bien padres, que indiscutiblemente te vas a dar un rayón de aquellos para que tengas a dar la vuelta. Ellos tienen como tal un teléfono para atención al cliente, que es el 55 21 85 49 59, y con todo gusto van a estar checándote su WhatsApp para que tú puedas ponerte en contacto con ellos y veas sus mecánicas de envío, cómo está toda la situación del mayoreo. El día de hoy está con nosotros Rafa. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola amigo, pues vengo a visitar a ver qué nos tienes para que la gente venga y te conozca, sobre todo que estás aquí bien, bien fácil de ubicar, la Plaza Peluche, ¿no? El local 18 y 16, ¿no? Así es, mira, aquí tenemos mucha variedad de juguetes. Uh-huh. No sé, todos son de novedad y todos son importados, son de los que van saliendo a Estados Unidos y aquí los tenemos. Estaba yo viendo que tienes unas colecciones ahí bien chidas de lo que es de Funko, y la verdad veo que son cuestiones ahí ya exclusivos, ¿no? Funkos de a lo mejor de alguna convención o de la Emoticon o como le llaman, sí son de edición especial, ¿no? Por así decirlo. Entre estos personajes que tienes de Funko, ¿cuál sería ahí una joyita que nos pudieras recomendar a la gente que le encanta el coleccionismo y que pues la verdad anda conociendo todo este tipo de mercancía y que sobre todo es importada, ¿no? Que vale la pena mencionarlo. Sí, así es, mira, la verdad es que nosotros tratamos de traer los que van saliendo en tienda allá en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces se hace cuenta que todos los que tienen etiqueta son de allá. Okay. Este es exclusivo de Hot Topic, este es de Target, entonces mira, este es de la convención, entonces son algunos, mira, este es exclusivo de Walmart. Esos de Walmart, aunque no lo creamos, la etiquetita esa es difícil, ¿no, amigo? Conseguirlos. Sí, sí. Sobre todo que los Walmart gabachos allá manejan exclusividades, ¿no? También. Sí, sí. De hecho, allá lo que manejan es enviar figuras exclusivas para cada tienda, ¿no? Si te lo mandan a Walmart, ahí ya no lo sacan en otra tienda, más que ahí. Target igual. Miren, el Igor está genial, el Igor este que está aquí como de Santa Claus. ¿Este cuánto más o menos el precio anda para que las chicas y los chicos del canal lo puedan mira, conocer este el precio? Está en $3.50. $3.50. Sí, por lo general en ese precio andan. Uh-huh. Los que traen etiqueta. Y ya de ahí que no trae etiqueta están en $2.80 o $300. Perfecto, pero lo que cabe mencionar es que vas a encontrar aquí a lo mejor un tesorito que normalmente luego es difícil de encontrar, ¿no? En todos lados hay algunas series de personajes que pues son emblemáticos y que solamente Funko la saca por una edición limitada, y ahí otra vez se vuelven ahora sí que mercancía invaluable. Veo que también el fuerte de ustedes es lo que es toda la onda de Mattel. También tienen cuestiones ahí del Baby Yoda, ¿no? Y cositas así como de... Sí, de importados de Hot Wheels, sobre todo, ¿no? ¿Me podrías platicar algo de los precios de ahorita que están manejando? Y también de los temas de Barbie. Miren, Barbie también lo manejan, es uno de sus fuertes. Claro que sí, por lo general tratamos de traer todo lo que está saliendo en mar. Todo lo que va a salir, todo lo que la gente está pidiendo y está buscando, y es difícil de conseguir. Tenemos Barbie de Botarga, tenemos el Yoda de Morral, tenemos... Este es el Yoda, sí, el interactivo. Sí, este estuvo hace 2-3 años. Miren qué belleza. Bien, bien pedido. ¿Este en cuánto anda, mi estimado Rafa? Ese está en 1500. 1500. Trae su morralito y se puede hacer, mira, para que se duerma. Ah, perfecto. Lo tengo sin morral, ese está en 1300 pesos. Digamos que, no sé si checaron cómo el movimiento del personaje hasta inclusive parpadea, ¿no? Parpadea, está súper... Ya nada falta que sean animatrones ahí, digo, de esos robots, ¿no? Están padrísimos. Es que se ve totalmente genuino el personaje, es como si lo tuviera ahí el Mandalorian y tú lo trajeras ahí cargando. La verdad vale mucho la pena. Miren, por ejemplo, este tipo de personajes de Red, que ahorita está la película de moda, por ejemplo, ahí cuánto tú crees que sería lo conveniente, bueno, para que las chicas se agarren una ganguita. ¿Cómo están los mayores, por cierto? No te pregunté, amigo. Mira, por lo general, de mayoreo manejamos que se lleven dos pies en adelante.
dos piecitas. Sí, damos un poco más de precio. O igual y que se lleven cierta mercancía y les haces un descuento, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si se agarran bastante mercancía variada, pueden y llegar en a algún algunos, descuento. Claro, en algunos sí te puedo manejar que bajamos algo. Sí, y en algunos queda fijo, ¿no? Porque ya el precio ya lo tenemos bastante bueno. Una de las cosas que podemos mencionar, estimadas suscriptoras, es que este juguete es original, nada de que cosas ahí clones ni chafas, ¿no? Esto es algo importado, ¿no? Sí, claro, es recién traído, bueno, son cosas de Estados Unidos. Y que no han salido por acá, puede ser que algún juguete ya lo tengas tú y no ha llegado por acá, ¿no? La mayoría, ¿sí? Luego nos llega primero a nosotros. Tiene de Monster High, también trajimos. ¿De Monster High? Aquí, sí. A ver, vamos a ver los de Monster High. Miren, por aquí tiene algunas piezas de Monster High. Que seguramente estas estuvieron, no sé, hubo un tiempo también que estuvieron, híjole, cómo las deseaban, bien pedidas, claro. Estaban súper pedidas. Y creo que todas siguen, te siguen, supongo, visitando para conseguir este tipo de personajes, ¿no? Claro, sí, aquí tenemos unas. Uh-huh. Tenemos ahí el paquete de 6. La verdad es que sí, sí nos llegaron. Platícame el precio, amigo, de estas, por ejemplo, estas dos que tienes por acá, sí, para que se den una idea. Mira, esta de aquí, uh-huh, es la de drama, esta te sale en $850. ¿$850? Sí, uh-huh. Esta, mira, $850, también tenemos ahorita aquí las tenemos del otro lado, tenemos a los personajes. Sí, es a todos los personajes. Son los, la edición de este, como de Frankenstein, de los vampiros y toda esa onda, ¿no? Sí, es esta, ¿cómo se llama esta? Frankie, la loba, la lobita, Draculaura, Laguna, la verdad es que sí tenemos variedad. Miren, y de este lado les está llegando todo también lo que sí es de Jurassic Park. Jurassic Park también es una película que ha estado muy fuerte ahorita en la onda de... Esto lo trae Mattel, ¿verdad, amigo? Sí. Esto lo trae Mattel, sí, ¿no? Sí, sí, es de Mattel. Y bueno, platícame, ¿cómo están los precios aquí de algunos? Por ejemplo, el Rex, que está impresionante, es uno de los personajes, digo, obviamente es el dinosaurio principal, ¿no?, de la película. ¿Qué precio tiene, amigo? Mira, este tal cual no trae sonido, solo trae movimientos, este, uh-huh, sale en $950. ¿$950? Y el, uh-huh, que trae sonidos es aquel. Ah, este está también más detallado, ¿no? Ese te sale en $1,000. En $1,000. También tienen peluches, los peluches también son de colección, miren, ahí anda el Stitch, anda también ahí miren, el Loxo, ¿no? Así es, Loxo, ese es original de la tienda de Disney, trae aroma. Ah, ¿en serio? No te pases. Sí, ¿y qué precio tiene este, Ese está en $600. $600. Ok. Y de acá, por ejemplo, de la familia de Stitch, que también anda muy sonado este personaje, con, sí, por ejemplo, ¿qué precio tiene el navideño? Mira. Mira, ese está en $600. Ese es, $600, es musical, ajá, y prende. Este fue de día de Halloween. Ese está en $550. Uh-huh. Y tenemos... yo no tengo... Tenía el básico, mira, ahorita tengo aquí, el que es de Pascua, que salió. ¿Ese es de Pascua con el Winnie Pooh? Sí salió Winnie Pooh, Stitch, Mickey, Mimi, esos están en $300 cada uno. $300 cada uno. Sí. Oye, por ejemplo, estos de moda que están de Sonic, de la película, muchos chavitos me andan preguntando también el llavero, que la libreta, que las plumas. ¿Qué precio tiene al menos el personaje aquí como lo tienes, $350 cualquiera de esos. Ya, si es un poco más difícil, sí. Es un poco más caro. O sea que entre los que están saliendo de Sonic también hay algunos personajes, claro, así especiales, fíjate. Todo lo que uno se empieza a dar cuenta de las cosas que salen al menos del juguete. Ahora del tema de Navidad, todos los regalos. Ah, mira. Este es difícil de conseguir. Es difícil de conseguir. Este está en $500. 500 pesitos, pero ve, está padre. Yo la verdad no conozco bien los personajes, pero se ve que está, como él dice, difícil de conseguir, ¿eh? Porque ahí la primera instancia me llamó mucho la atención. Pero creo que este es más emblemático por el cabello, el color y todo, ¿no? Sí, es el que sale en la película, al final. Al final, sí. Perfecto, ahí está. Vamos a ver otras opciones. Miren, de este lado tiene los ositos cariñositos. ¿Sí, verdad, amigo? Sí, es una edición de allá que también es exclusiva de Walmart Estados Unidos. Este miren. Es de allá. Este tengo también ahí arriba, otra serie de tres. ¿Dónde está? Ositos cariñositos, ese sí. También están en sí, acá está. Aquí hay una y aquí hay otra. Así es. Estas están en $950. ¿Esta también? $750. $750. Sí. De acá, de este lado. ¿Y qué onda? ¿Cómo están las Barbies princesas, Miren, de este lado, acá también andan las Barbies princesas. Otra de las cosas que la mucha chavita coleccionista le encanta, ¿no? Estos personajes. Sí, sí. Ahorita, ya que vamos fechas para temporada, nos van a estar llegando muchas princesas. Todo lo que es de la parte de Disney. Está padrísimo. Esta es, por ejemplo, Valiente. ¿En cuánto está, amigo? Ve, nada más es de la tienda de Disney. Esa está en $500.
500 pesos, pero la verdad es que vale mucho la pena si andan buscando el regalo para Reyes. Yo creo que ya mucha gente empieza a buscar, ¿no? Ahí cositas especiales para Día de Reyes. Sí, ya ahorita ya empiezan a tomando mucho ojo y todo lo que es el juguete, es donde empieza a pedir ya los niños para el Día de Reyes, Navidad. Sí, claro, para los regalos. Y por ejemplo, estos sets, mi Rafa, ¿cuántos están estos? Por ejemplo, estaba viendo que tiene el de What If y el de Lilo Stitch, estos que vienen como una especie de personajes, ¿no? En plataforma, mira, de este lado ahí tienen los X-Men de los 90, ¿no? Sí, sí, ese es de la caricatura. Sí, esa es la versión de la caricatura que salió. ¿Estos sets en cuánto andan, mi Rafa? Mira, el grande está en 800 pesos de este estilo. 800. Y ya los chicos, que son como los que están ahí arriba, están en 450. 450. Todos esos son de la tienda de Disney. Está, la verdad es que es como venir a una tienda gringa, porque de verdad tienes un buen de mercancía que la neta no la he visto, y al menos aquí en el centro, pues está difícil, ¿eh? La verdad, sí, está complicado. Está complicado encontrar. Creo que es difícil. Mira, por ejemplo, estos Mickey Mouse está fantástico, la verdad. El Snoopy, Goofy, perdón, que está de ese lado. ¿Estos qué son? ¿De qué edición es, Preguntota. Esa es una edición de Amazon, de Estados Unidos. Estuvo okay. Sacando uno cada mes. O sea, que es, digamos, como lo más realista del personaje, sí, sí, la son edición. Sí, de las primeras ediciones que sacaron de las caricaturas. Ve, qué padrísimo está el Mickey Mouse. Se salieron. ¿En cuánto anda uno de esos, Para que los chicos y las chicas conozcan, En 1150. Perfecto, 1150. Sí, y ahorita tengo pocos, uh-huh, porque ya en realidad, pues ya... Ya están descontinuados, ya no están saliendo. Ok, ¿cuál es lo que más tú consideras que se vende o que más te piden ahorita que está la temporada, que ya se viene lo de Navidad y Diciembre, los Reyes, Santa Claus? ¿Cuál es lo que más te han pedido que nos quieras comentar para que la gente también conozca que quiere comprar algo? Claro, ahorita lo que están pidiendo más es toda la línea de Jurassic World. Jurassic World, sí. Uh-huh. Monster High, de Gaby, todo lo que, la casa de Gaby, todo lo están pidiendo mucho. ¿Esta de acá? Tengo así. Ahorita las vamos a estar preguntándote de esas. Sí, casa de Gaby, todo lo que es princesas nos están pidiendo mucho. Miren, el Alien de edición de colección está impresionante. El Conjuro es una réplica exacta del personaje de Annabelle, ¿no? De la muñeca. Sí. No manches, está... Es casi la que tienen los Warren sentada ahí en su... su bodega, ¿no? Sí, su sala, bodega, no sé dónde la tiene. Tiene una bodega de ahí de curiosidades de obscuras. La verdad es que vale mucho la pena que te des una vuelta, hasta inclusive nada más para pecar ahí con la mirada, estar viendo toda esta maravilla de personajes. Una idea de cuánto está este personaje, amigo. ¿Qué precio tiene este del Conjuro? Sí, ese está en 15,500. Claro, lo valen. Está padrísimo. Y es una versión de Trick or Treat, que Trick or Treat se dedica a hacer máscaras, ¿no? Tiene una cuestión ahí con las licencias de las películas de terror. La verdad, soy fanático de la onda del terror. Y vean, ese personaje sí se puede decir que es totalmente importado y viene de colección. Miren, ya si giramos de este lado, estimadas suscriptoras, van a encontrar todavía más cositas que pueden ustedes empezar a rascar ahí, a ver algunos detallitos. Miren, ese Boba Fett que me encantó, ¿en cuánto lo traes, Está padrísimo el Boba Fett. Está en 1,000 pesos. ¿Mil pesitos? Sí, ese trae, distorsiona la voz. Le hablas y, uh-huh, y le dice con voz de Mandalorian. Ah, que bueno, más bien de Boba Fett. De Boba Fett, porque el Boba Fett es más, uh-huh, rudón, ¿no? Así es. ¿Cuál te latió más? Te late Star Wars por lo que veo, ¿no? Sí, Star Wars, un poquito, soy más de Marvel. ¿Más de Marvel? Sí, más, o sea, lo tuyo es el ¿qué? El Capitán América, Spider-Man, entonces toda esa onda. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el chingón que te digas? Este es mi personaje. Sí, Spider-Man. Spider-Man. Y acá el güero, mi amigo, ¿cuál es el bueno de tus personajes de Marvel? ¿Thor? Eso. Lo agarré desprevenido, sí, lo agarré desprevenido. Pero no, bueno, es parte de... vaya que estamos viendo, ahora sí que nos estamos deleitando. ¿Este qué es, Este que tienes aquí, ¿es Billie Eilish? Sí. ¿Es la cantante? Sí, es una figura. ¿Podemos verla, amigo? Sí, claro. Ve nada más. Todo lo que traen aquí mis amigos. Salió como en el video. No manches, esto de verdad que les va a encantar a las personas que son coleccionistas. Miren nada más, está padrísima. Ay, ya le di un golpe aquí a la cámara. Miren qué bonita viene. ¿Cuánto anda esa Billie Eilish, Este está en 500 pesos. 500, claro, pues es que está padrísimo. Sí. Son cosas de importación que la verdad están
de otro mundo. Oye, una preguntota. ¿Cómo están los horarios ahorita que están manejando aquí, al menos en la Plaza del Peluche? Sí, mira, aquí entramos a las... Abren la plaza hasta la de 9 a 6. Y nuestro horario es de 9 de la mañana a 4 y media. 9 de la mañana a 4 y media. Sí. Preguntota, ¿de lunes a sábado o solamente de lunes a viernes? De lunes a sábado. Y ahorita en temporada sí se abre los domingos y también vamos a estar los domingos abriendo. Ah, perfecto. Pues de ya se viene fuerte, ¿no, amigo? Ya. Sí, así es. Ya viene lo que es diciembre. Miren esta hermosura de mochila que es de Snoopy. Es de edición de Navidad. ¿Qué precio tiene, Este está en 1700. 1700, miren el Totoro. Yo tengo muchas clientas que van a morir por un tipo de mochila así. Y que sí hay mucha gente que sí las compra. ¿Esta qué precio tiene? Esta la tenemos en 1300. 1300. Ahí como él vaya girando, van a ustedes a darse cuenta que van a encontrar de Alicia, de Jack, de Mickey Mouse. Pero todas estas mochilas obviamente son de originales de Disney, ¿verdad? Sí, todo lo que digan, todos son originales. Igual de Disney, o hay una marca que también, mira, pues esta. Ah, ok. Esta de Chucky es diferente. Sí, es diferente. Pero se ve que es de marca, no, obviamente. Eso es original. Original, no, miren original. A Pinocho. El Bambino. Mira qué belleza de mochilitas de packs que ustedes pueden empezar a encontrar aquí. Y que seguramente hay muchas chavas que sí, la verdad, optan por este tipo de cosas. Miren el Gremlins de los... Este es que son 80s, ¿no, amigo? Los Gremlins. Sí, sí, sí. ¿Qué precio tiene ese Gremlins? Este está en 1100, es de sonido sin movimiento. El queridísimo Gizmo, ¿no? Sí, sí. Fíjate nada más las cosas. Qué pesado saber. Miren, y ya de este lado, si bajo más, van a ustedes a encontrar las de los que me decías, ¿no? De Gaby Dollhouse. De Gaby, que ahorita está muy pedido. Este, por ejemplo, el set de la casa, de la mansión de Gaby, ¿en cuánto anda, Sí, en 2100. 2100. Y si seguimos girando, ven, también tiene set de Mario Bros. Hubo un set de Mario Bros que tenía como electrónico, que funcionaba como con pilas, ¿no? Sí, sí, ya ves. ¿Es parte de este? No. Son complementos. Ah, son complementos. Sí, estos son escenarios. ¿En cuánto andan esos, amigo Rafa? En 700 pesos. 700, muy bien. Ahora, también creo que manejan del tema de Pixar. Y vamos a ver también otras cositas que me estaba comentando Rafa que quisiera que mostráramos, que son los dulces americanos, ¿no? Que esos son también una parte de su mero mole, ¿no? Que ustedes manejan aquí, sí, en el local, sí, ¿no? Sí, traemos todo el dulce de exportación. Miren el Chucky, ¿ese en cuánto anda? ¿Ese es de Trick or Treat, amigo? Sí, también, sí. Bueno, en está realidad ese lo maneja Spencer, ¿no? Una tienda allá en Estados Unidos. ¿Y así trae la máscara, la de Kitty? No, esa se la pusimos. Está padrísimo. Sí. ¿Cuánto está, En 2000. 2000, perfectísimo. Muy bien, miren, la edición del Día de Muertos de Barbie. Esta muñequita no tiene mucho que salió por la cuestión de Día de Muertos. Y la verdad anda muy prestigiada y muy codiciada por los coleccionistas. ¿En cuánto está, Este está en 1800. 1800 y este está en 2000. Sí, algo así salió de los precios. Y la verdad lo tiene un buen precio, porque la he visto más cara todavía en internet, sí, en la web. Porque como es de colección, del Día de Muertos, creo que cada año sacan una nueva, ¿no, amigo? Fíjate que esta es la del año pasado, y la de este año, me llega ya el día sábado, ya tendré más. De estas personas. Igual en 1800. Perfecto. Y de este lado, pues tienes de la película que salió. De Encanto. De Encanto. Vean, este personaje que está muy chistosito, que se pone a cantar. ¿Cuánto cuesta esta muñequita? Está en 800. 800. Y luego esta es la de Frozen, ¿no? Pero sí, es la edición como de Rapunzel, ¿o qué? Es la que salió edición especial de Navidad de Disney del 21. Esa está en 1000 pesos. 1000 pesitos. Ahí tenemos las que nos decías, mira, las de Monster Hike que faltaban, ¿no? La Laguna, Cleo tengo aquí, la Loba, el paquete. Oye, ¿habrá chavitas que sí te llegan y te dicen, oye, es que me ando buscando a tal de las Monster Hike? Claro. Sí ha pasado, sí, ¿no? Sí. Siempre pasa, ¿no? Llega la niña, está buscando en algún especial, o también otra niña, los adolescentes y los adultos también. Sí. Todos creo que hemos tenido alguna vez una novia que tiene una afición por algo de este tipo, ¿no? Oye, ¿y te acuerdas que antes se encontraba mucho los juguetes porque había comerciales, ¿no? Ahora con el internet, pues sí les ha pasado a tirar un poco el ¿o tú cómo ves? Comercial alguno, ¿no? Lo más comercial. Ya la verdad, los niños ya ven mucho en internet y ya te piden cosas que todavía ni salen aquí, ¿no? Que ni salen aquí, sí, es cierto. Yo me acuerdo que me esperaba ver el comercial de los Yayo de Star Wars para pedirme un personaje, ¿no? Pero ahora ya, de plano era el de internet, como dices. Vean, aquí estamos llegando a un tema verdaderamente sublime para mí.
la edición de las Legends del, de Marvel y la edición de DC, de Multiverso, que lo está haciendo McFarlane, ¿no? Sí, claro. Es una cuestión ahí de McFarlane y, pues bueno, vamos a preguntar. Voy a estar de preguntor, así que de precios, amigo. Aquí estamos, sí, para hacerlo. Porque la verdad es que vale la pena que se sacara juguito a estos personajes. Yo me acuerdo que cuando salió Spider-Man era una versión más pequeña. Y creo que las nuevas ediciones ya lo hicieron como más grande el cartón, ¿no? Esa es una edición retro que está sacando ya. Perdón, Rafa, me estabas comentando que les llegó estos sí, son edición, personajes de edición. Sí, que sacó Hasbro, que es una edición que es retro, ¿no? Ahorita te comento que está bien pedido, es este Spider-Man. Está muy pedido. ¿Y en cuánto está, Nosotros lo tenemos en 9.50. Es el clásico. Sí. Por sí, eso es que está bien pedido. Mucho y mira, aquí lo tenemos. Y miren, también tienes el de los Legends, de ¿no? De los nuevos que están el sacando, Fantasy. Sí. ¿Ese en cuánto está? Ese está en 800. En 800. Hubo un tiempo en donde también, como cualquier niño, ¿no? Fantasié con los He-Man y los héroes del universo. Sí. Y la verdad es que estos personajes he conocido a través de otros canales como Matt Hunter, pues okay, a conocer un poco de este tipo de personajes. Pero platícame, ¿estos qué onda? Son de edición especial, ¿no? Por lo que veo. Son, mira, todos los que tienes aquí arriba son del 40 aniversario. Uh-huh. Son de los que van saliendo. Y sí, He-Man ahorita se está poniendo de moda, ya tiene como el año, está Isaac y estamos vendiendo aquí también. ¿Qué onda? Tengo aquí, tengo pero, allá también. De aquel lado ahorita los vamos a sí, grabar. Claro. Oye, te iba a preguntar, ¿cómo de qué año es He-Man? ¿70s? ¿Te tocó a ti cuando eras niño? Sí me tocaron, mira, la verdad es que no me acuerdo qué de año sea, pero sí me tocaron verlos. ¿Y cuál fue? Una o dos piezas que... Que igual ahí... Sí, ya sabes, el clásico, el He-Man. Y seguramente ya se perdieron, ¿no? Ya, sí, ya ni les diste el tiempo. Ya, quién sabe dónde andan. Vean, por acá vienen los de Universe. Ah, no, es cierto, los de... Sí son de Universe, ¿no? ¿Estos? Ah, no, son Legends. Son Legends, son... Sí. Estos en cuanto... Miren la edición del Capitán América en Zombie. ¿Cuánto está, amigo, Esta es la edición del Capitán América, Rafa, ¿en cuánto está, En 800. En 800. Uh-huh. ¿Estos también varían los precios de cuándo el personaje? Claro, sí. Tengo de 800, tengo de 400, 550, 750. Va dependiendo de la figura. Sí, de la figura y la demanda y también lo difícil que puedas encontrar. Mira, también uno de los personajes que se ha vuelto ahí muy querido por los niños es Doctor Strange, ¿no? Así es. Y ahorita lo tienes en varias versiones. Veo que lo tienes ahí en la versión del What If. Ajá, y la de la película. Perfecto. Nada más para que vean la cantidad de mercancía que tienen aquí mis amigos de Rafa Toys. Que te digo, son puros personajes de colección. De verdad que no te vas a... Vas a terminar con así deleitada de lo máximo porque vean estos personajes que está padrísimo. Este de Superman en la versión como... Con la armadura, ¿no? Y sí, bien, es la de la armadura. ¿Esos en cuánto están, ¿Ven la edición Gold de también de Batman? No manches, está padrísimo. $6.50 el de armadura. ¿Y el de Aladito? ¿El de Adam? Ajá. Igual, $6.50. $6.50. Que es el que protagonizó La Roca, ¿no, amigo? Sí, es en la película. Ahí está, para que se vayan checando. ¿Pongo pausita? ¿Quieres atender a alguien, amigo? No, ya. ¿Sí? Sí. Bueno, pues entonces continuamos, amigo. A ver, vamos a seguir preguntándote. Claro. Esta onda de los Star Wars, de los Black Series, ¿cuánto andan, Mira, yo ahorita solamente tengo... ¿Ahsoka Tano? Sí. En 600 pesos. En 600, que es la aprendiz de mi queridísimo Anakin Skywalker. Y por ahí anda, miren, el Jar Jar Binks. 600. Sí, ahorita tengo muy poco de Star Wars. Muy poquito de Star Wars. Bueno, y también tienes ahí algunas piezas también de Sonic, pequeñitas, y de Among Us. Miren, Among Us también estuvo muy de moda ahorita por la cuestión del jueguito. Eso es en cuanto andan, platícame. Mira, los de Sonic, 150, y de Among Us en 450. En 450. Las tortugas ninjas que están por de este lado, sí, amigo. Son la edición que salieron de Cobra Kai. Eso no las manches. Tengo en 900 pesos. 900, vean, ahí sale con este Johnny, ¿no? Que es el personaje que sale en los 70, sí, ¿no? Está muy buena esa serie. Por cierto, muy recomendable. Ya tiene algunas series ahí más de edición especial, que son el Predator, y tienes inclusive también las de Masacre en Texas, ¿no? Del Leatherface, del Mecha, ¿no? NECA, perdón. Esos personajes de NECA son una cuestión chula. Ojalá, ¿no tienes alguno a la mano, nada más para que vean el detalle de la caja? Claro, sí.
Vean nada más estos personajes. De verdad que personas como yo terminan ahí extasiadas porque al menos ese de Leatherface es uno de mis personajes de películas de terror favoritas, ¿no? Y la cuestión cómo lo hace NECA es una cuestión sublime en cuanto a la pintura, la figura. Ya te hice sacar todo. Si quieres, no, no hay problema, lo podemos enfocar. Ah, mira. No, mira, y tienes para votar, ¿eh? Ve nada más esta belleza, este set de personaje. Ahí es lo que les comentaba, estimadas suscriptoras. ¿Qué? Y suscriptores, el tema de la sangre, ¿no? En el babero. El detalle de la pintura, del personaje, bien articulado, trae dos tipos de cabeza, sus aditamentos con los que empieza ahí a hacer su descuartizadero, ¿no? Por ejemplo, este personaje, ese set, ¿cuánto lo tienes, amigo? Este está 8.50. Qué bonito está, hombre. Vean, está inclusive como la película. Estas son cosas que de verdad vale la pena que llegues a... Yo de niño hubiera querido algo así, amigo. Sí. ¿Por qué no me consintieron de esa forma? Sí. Si había, no llegaban nuestras manos. Es que era muy gringo, ¿no? Sí, ahorita claro. Ya tenemos más puerta abierta a ese producto. Más fácil, producto. Sí, conseguir el producto por allá. Perfecto. Miren, entonces aquí es lo que, miren, de este lado, ya nos vamos acercando un poquito más y ustedes van a encontrar todavía de los amos del universo, que es He-Man. Miren, ahí está He-Man. Por ejemplo, el personaje principal, ¿cuánto está, amigo? Ese está en 500 pesos. ¿500 pesitos? Sí. Así como, no, manche, está súper económico, ¿eh? Y esta versión como oscura de allá de la esquina, no sé si la notan. Ah, sí, ese está en 550. 550. Miren, los Ghostbusters también salieron de la edición de los 90s. Los están sacando igual, ¿verdad? Sí. ¿Estos en cuánto andan, amigo? La figura en 450 y ajá. El malvavisco está en 700. 700 pesitos. Yo tengo ese personaje, pero no lo tengo sin caja. De haber sabido, lo hubiera guardado sí, ya con su blistercito. ¿Vale ahorita una lana de lo que tengo? ¿Sí, vale un costazo ahí? Sí, miren, va subiendo su costo. Tiene ahí el personaje de Thor. A ver si se alcanzan a apreciar. Déjenme recargo aquí tantito la nota. Ahí están. Ahí tiene el Spider-Man de Sin Regreso a Casa, que es la versión como dorada con negro. ¿Esos, por ejemplo, en cuánto andan, amigo? ¿Esos de acá? 900, 950 o 1000 pesos. Depende. Depende. Estos están mucho más grandes, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sería la cuestión que cambia ahí? Esa es una línea que maneja Disney. Ah, perfecto. Es un poquito más, una escala más grande. Y más detallada, ¿no? Más detallada y también trae articulaciones. Miren, la Black Widow. Sí, esa es, no es cierto, esa es Scarlett, ¿no? Sí. ¿Esa Scarlett cuánto está, amiguito? Esa en 900 pesos. 900. Muy bien. Ahora, si ustedes siguen la cámara, van a notar que toda esta parte de aquí abajo del local, vamos a encontrar todo lo que es el... Pues ahora sí que es un mero mole de dulces de importados, ¿no, amigo? Sí, es todo dulce americano. Ahí sí me agarras en curva. A ver, cuéntame algunos de los que tengas por ahí que, pues mira, que quieras. Aquí tenemos lo que es marca Paki, que son los de la papa más picosa. Uh-huh. Ahorita ya no tenemos de lo que es una sola papa, pero tenemos lo que son las otras presentaciones. Esto es de lo que se vende mucho ahorita. Uh-huh. Ahorita con el burger, que son gomitas. Uh-huh. Esto también lo vendemos mucho. Los ice, la verdad es que pues traemos todo lo que está ahorita de moda, ¿no? Y lo están pidiendo. Algunos precios, a ver, platícame, por ejemplo, las paquis, que son de salsa verde, estas que las tienes aquí, ¿qué estas precio tienen? Están en 200 pesos, la bolsa uh-huh. grande, y 100 pesos la chica. Perfecto. Uh-huh. ¿Vale? Algo que los mamba, mira. Ah, no manches, esos tienen, sí. Son viejitos, Sí, esos dulces, ya los me acuerdo que los comprábamos en Sambors o alguna así. Sí, solamente ahí los puedes encontrar. ¿En cuánto están estos, amigo? Mira, este está en 50. En 50 y pesitos. Y este que sumarse. Ah, es una presentación. 60 pesos. ¿Trae un poquito más? Sí, trae un empaque más. Perfecto. Miren los nerds, que son los de las cajitas, ¿no? Que andaban sí. ahí. Sí, estos son individuales. Ok. Y también tengo por caja lo que es... no tengo... ¿Qué son las cajitas que sí. les movías de un lado y salían, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Esos en cuánto están, mi Rafa? Esta bolsa está así en 130. En 130. Y así la caja en 50 pesos. En 50 pesos. Y, por ejemplo, estos que me estabas mencionando de los ice que están de aquel lado. Estos ice es bebida que sacaron allá en Estados Unidos. Está muy ¿Es también. Bebida? Sí, se lo puedes tomar así o meterlo al refri y te sale como raspado. ¿Raspadín? Sí, estos están en 40 pesos. 40 pesitos. Y...
las bebidas de Smirnoff, también esas fue de Día de Muertos. ¿Esta de Smirnoff? Sí. ¿Esas las vendes por, digamos, por el Six o individual unas? Individual. Ah, sí, poco. Individual o el Six. Qué bonita está. Cada una sale en 80 pesos. Yo la verdad es que no la abriría, la pondría en mi cantina de exhibición, ahí nada más para que ustedes se le deleiten, ¿no? Sí. Sí, ¿por qué no? Hay gente que sí le encanta guardar todo este tipo de cosas y son gente bien visionaria, porque ya cuando vienen, los ves en los videos, ves todas las chucherías que sacaron, que guardaron cuando eran niños, ¿no? Miren, tienen, por ejemplo, ahí el bombón de Dunkin. Es este, ¿no? Sí, ese también. ¿Qué precio anda ese? Ese está en 70 pesos. 70 pesitos. Miren, también tiene algunas presentaciones. M&M, los taquis azules, los famosos. A ver. M&M diferentes. Ajá. De diferentes. Tengo de chocolate, minis, con almendra. Todas las versiones que salieron, sí, ¿eh? Sí, sí. Los mejores para mí eran los azules. ¿Qué precio andan más o menos los paquetitos de estos, de los M&M's, amigo? En 130. 130, ¿cualquier color? Cualquier, sí. Cualquier color, perfecto. Y tenemos también de los Doritos, miren los taquis azules, no manches. Estos creo que ni salieron aquí en las tiendas normales, no han salido, ¿eh? No, esos sabes, solamente ya están saliendo. ¿Estos en cuánto están, eh? 70 el chico y 130 la presentación, la bolsa grande. Vean, ahí es están. Es de lo que más vendemos aquí. Taquis. Miren, también tiene inclusive de los chetos, como tipo sopa. La sopa. No te pases, están padrísimos. ¿Esos cuánto están, eh? En 45 pesos. ¿45? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Miren, también este es uno de los juguetes que yo tenía cuando era muy morrito. El pez, ¿no? Sí. ¿Quién no coleccionó el pez? De muchos. ¿Estos en cuánto andan, amigo? Ese está en 80 pesos. 80 pesos. A ustedes, te les digo que por donde gire la cámara también van a encontrar de Hot Wheels. Hay personajes, carritos de Hot Wheels que son también como de colección. Vean este de Baby Yoda, la verdad está padrísimo. A este son cosas que salen una vez y ya no vuelven a salir. Este, por ejemplo, ¿qué precio tiene, eh? Ese está en 200. 200. ¿Y el del estimado He-Man? Ese está en 130. 130, muy bien. ¿Y los de Mario Bros? Estas versiones de Mario Kart del juego. Esos ¿algunos están, precios? Sí, están en 200, 250. Ok. Depende del personaje, la verdad es que son difíciles. Algunos. Si algo me faltó, creas suscriptora o suscriptor y quieres tener conocimiento de los precios, con gusto mando un WhatsApp. Ellos están muy atentos, pendientes de sus WhatsApp para que ustedes puedan encontrar. No sé si en algún momento en el WhatsApp les puedas mandar fotito o subas alguna foto. Claro, sí. Si me mandan mensaje de lo que les ¿le interesó? Interesa, sí, les mando foto, el precio y ya con todo gusto los podemos atender. Porque sí, la verdad es un gustazo estar aquí conociendo la mercancía de mis amigos de Rafa Toys, que ellos están en Callejón Girón. Te voy a reiterar la dirección, es calle Bolivia número 66, esquina con Callejón Girón, y bueno, el teléfono es el 55 21 85 49 59. Con todo gusto aquí Rafa va a estar atendiéndote. Recuerda que es el local 18 y el 16 para que te des una vueltecita, y si te gustó algo más y no lo grabamos, miren, no manches, el Lucky Charms de no te lo creo. ¿Este qué precio tiene el cereal, eh? 150. Miren los Mountain Dew. Esta es una bebida totalmente gringa, ¿no? Sí, claro, es emblemática de allá. ¿Sabes? Yo andaba buscando ahorita una porque salió una edición de Call of Duty del juego que te regalaban una skin. Y mira, para haber sabido, hubiera preguntado aquí contigo, amigo. Ahí están todas las cosas que van saliendo. Pues yo te agradezco que me hayas dado la oportunidad de mostrar tu contenido. Espero en algún momento poder regresar y pues ahora sí que actualizar, ahora que se viene la Navidad, que tengas algo nuevo que nos quieras mostrar. Con todo gusto, el canal de Comprando, pues estamos aquí para servirte, Rafa. Y gracias por la humildad siempre de darnos un tiempito aquí, ¿no? Sí, ¿no? Gracias por venir y filmar un poquito de lo que tenemos y mostrar a la gente que... Un poquito, bastante lo que tienen, así que sobra. Y lo va a estar, va a ser uno de nuestros nuevos proveedores que se unen a la cartera del canal de Comprando. Pues estimadas suscriptoras, les mando muchos abrazos, muchas bendiciones y les agradezco que estén con nosotros. No dejen de dar like, suscribirse y pues bendiciones a todos. Bonita tarde.